very much, Mark. Muchas gracias, Mark. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy contento de tener la oportunidad de hablaros a todos en la conferencia inaugural. Diré una vez más el título del proyecto, que es Justicia Restaurativa durante la fase de ejecución de la pena, atención y protección a las víctimas. Por supuesto, es un privilegio poder celebrar una conferencia en la bonita ciudad de Barcelona, en esta época del año. Y me sorprende mucho, y estoy encantado, por otra parte, de las muchísimas personas que estáis asistiendo. No esperaba yo este público. Cuando viajé, no solo vi que más de 250 participantes de España querían participar en la conferencia, y estoy muy, muy contento al respecto, y espero que os guste la conferencia y que podáis llevaros algo a casa que os ayude en vuestro trabajo. También estoy convencido de que los participantes internacionales disfrutarán del ocio en Barcelona. Es un lugar fantástico y, por supuesto, también es importante celebrar conferencias y que hablemos en el centro del Congreso. Y a veces estas conversaciones en el contexto informal son tan importantes o más que las propias ponencias. Me gustaría comenzar diciendo gracias a todos nuestros socios de Barcelona que han hecho posible este evento y por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, la señora Claveguera, el señor Claveguera, el señor Hernández. También me gustaría dar las gracias a Marc Cerón, que aparte de esta función del Departamento de Justicia también avala nuestro proyecto como presidente de la Organización Europea para Probation, CEP, que es un socio, y debo decirlo aquí, que da apoyo, cuyo apoyo y asesoramiento fue muy importante para el diseño y el inicio del proyecto en su totalidad. Muchas gracias, Marc. Y como representante de la Fundación AGI, nuestro tercer anfitrión aquí en Cataluña, me gustaría dar las gracias a Rosa Garriga, que también hemos oído, pero también me gustaría dar las gracias a todos los miembros del personal de estas organizaciones que han trabajado tanto en estos últimos 6 meses para que este congreso fuera posible y para que fuera un éxito. Muchísimas gracias. Y para finalizar la lista de agradecimientos que exige o que pide este congreso, y también para daros a todos aquellos que no conocéis nuestro proyecto una sinopsis de los participantes, me gustaría dar las gracias a todos los que habéis participado en el congreso, que son el personal de estas organizaciones, y las voy a poner en una diapositiva porque no os voy a decir todos los nombres de todas las organizaciones. Son unas 20 organizaciones de 10 u 11 países que han participado en este proyecto. Y por último, pero no menos importante, mi organización es responsable, como ha dicho Marc, de organizar el proyecto, de gestionarlo, dirigirlo, y querría dar las gracias a mis compañeros y a los miembros del Consejo que han hecho posible que solicitáramos este proyecto de financiación de la UE. Como podéis ver en esta lista de participantes, de hecho, estamos intentando trabajar sobre el tema de nuestro proyecto a nivel realmente internacional, con socios de todas partes de Europa, desde el sur, oeste, del este y del norte de Europa, con sistemas judiciales muy diferentes y también planteamientos muy diferentes de la justicia restaurativa. Y una vez más, para daros especialmente a aquellos y aquellas que no estéis familiarizados con nuestro proyecto, con el diseño y su aplicación, la idea de nuestro trabajo, los objetivos que perseguimos y los efectos que esperamos conseguir con el proyecto, me gustaría destacar 4 aspectos. En primer lugar, empezamos información del proyecto, lo empezamos el 1 de enero de este año, durará 2 años, así pues finalizará a finales de diciembre de 2014. Tengo 4 puntos. Por una parte, información de referencia sobre la financiación del proyecto, la historia del proyecto, el desarrollo de la idea, el diseño del proyecto y los efectos deseables en los países socios. Y os daré un poquito de idea acerca de lo que esperamos nosotros en Schleswig-Holstein, que será un poco diferente en los distintos países participantes, pero esto es lo que comentaré principalmente. Bien, información general sobre la financiación por parte de la Unión Europea de nuestro proyecto. Como sabemos todos, la Unión Europea ha desarrollado una organización que promueve de forma activa sus valores comunes mediante la financiación de una gran diversidad de actividades, tanto a nivel nacional como internacional. Aparte de lo que es el apoyo a los proyectos de infraestructuras, que son importantes para tratar de dar coherencia
a los niveles de vida en los países de la Unión Europea, aparte de estos proyectos de infraestructura, también lo que hace es dar a los europeos la oportunidad de reunirse, trabajar juntos, compartir prácticas y desarrollar conceptos en ámbitos de experiencia relevantes a nivel político y no político. La financiación por parte de la Unión Europea tiene el objetivo de implementar la política europea a niveles nacional, regional y comunitario, y a veces también en países fuera de la Unión Europea. La financiación, los segundos promueven la participación de la Unión Europea en lo que es el trabajo profesional en justicia. Estos fondos los podemos encontrar, estos problemas los podemos encontrar en el Tratado de Lisboa y también en lo que se llaman leyes soft, como por ejemplo las normas sobre cárceles europeas que han documentado el Consejo de Europa, pero que no obstante define las posiciones de la Unión Europea al mismo tiempo. Puede encontrarse en las decisiones marco de la Unión Europea, como la decisión sobre probation o la decisión sobre la comprensión de las víctimas y los procedimientos penales, otros proyectos directores del Parlamento Europeo y también del Consejo de la Unión Europea. Proyectos como el nuestro tienen por objetivo reforzar la conciencia de estas normativas europeas en los países participantes. Esta es la idea del proyecto, más o menos. De hecho, los proyectos de acción por parte del director general de Justicia. El objetivo de nuestra reunión de hoy se define en nuestra solicitud de proyecto y se refiere a la Directiva 2012-29-EU del Parlamento del Consejo. Es una directiva muy nueva, cuyo título es establecer unos estándares mínimos de los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Y en el artículo 12 de esta directiva se afirma: tendría que haber derechos de salvaguardar en el contexto de la justicia restaurativa. Y hay dos párrafos que son especialmente importantes para las actividades de nuestro proyecto, que son una cita. Los Estados miembros tomarán medidas para salvaguardar a la víctima de una victimización secundaria repetida, de intimidación y venganza, que se aplicará dando también servicios de justicia restaurativa. Estas medidas asegurarán que las víctimas que decidan participar en la justicia en procesos de justicia restaurativa tengan acceso a servicios de justicia restaurativa profesionales, competentes, como hemos oído. Y este programa, esta frase programática es seguida por una serie de condiciones, entre las cuales cabe destacar una muy importante para nuestro proyecto, que dice: los servicios de justicia restaurativa solo se utilizarán en interés de la víctima, con sujeción a cualquier tipo de aspecto sobre seguridad y basándose en el consentimiento libre y informado de la víctima, que puede retirar en cualquier momento. Básicamente, esto es lo que nuestro proyecto alude en esta reciente directiva de la Unión Europea. Como sabéis por el título de la conferencia, nosotros estamos abordando un objetivo global centrándonos en lo que es la fase de ejecución de la pena. Antes de que hable acerca del diseño concreto de nuestras actividades, me gustaría compartir con vosotros información sobre la cuestión: ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo se creó el consorcio? ¿Cómo se desarrolló? Que será el punto 2. La historia del proyecto y el desarrollo de la idea del proyecto. Básicamente, este proyecto tiene sus raíces en la conferencia sobre el tema de la financiación europea que organizó la CEP, la Organización Europea para Probation de Cambridge y Reino Unido, en 2009. En este evento, los primeros contactos para lo que es ahora la asociación que hay es, de hecho, un efecto secundario, dijéramos, de la conferencia, debido a conversaciones durante los almuerzos. Estas conversaciones, después de un seguimiento de contactos electrónicos y de la participación de otros expertos de distintos países, finalmente llevó a una solicitud con éxito de financiación europea. Nuestro primer proyecto de justicia restaurativa, que trataba sobre la mejoría del conocimiento y la práctica de la justicia restaurativa mediante investigación comparativa internacional. El objetivo global de este proyecto también se refería a una normativa de la Unión Europea, en este caso era el artículo 10 de la decisión marco de 2001 sobre la comprensión de las víctimas en los procedimientos penales. El punto 1 afirma que cada Estado miembro tratará de promover la mediación y los casos penales para los delitos que se consideran adecuados para este tipo de medida. Primer punto. Segundo punto. Cada Estado miembro se asegurará de que todo acuerdo entre la víctima y la persona que haya cometido el delito puede ser tenido en cuenta. Es decir, la nueva directiva, esta directiva de 2001,
ha invalidado esta directiva del 2001, pero en los mensajes básicos de la antigua directiva, aparte de lo que es la antigua decisión marco, forman parte de la nueva directiva, por tanto podemos seguir refiriéndonos a ella. Esta decisión marco antigua la podemos ver como una promoción básica de los procedimientos de justicia restaurativa en la Unión Europea. Así, con la ayuda de la organización Paraguas CEP de la Unión Europea que has mencionado y el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, cuyo objetivo es analizar los conceptos, la práctica y la legislación relativa a la justicia restaurativa en los países participantes. Que en el primer proyecto, más o menos, solamente eran cuatro países: Estonia, Alemania, Hungría y el Reino Unido. Esta investigación quería identificar buenas prácticas, ejemplos de buenas prácticas que pudieran contribuir a desarrollar las prácticas en otros países participantes y potencialmente, evidentemente, este es el objetivo de todo este proyecto, en toda la Unión Europea. Si os interesa conocer más acerca de las ideas y los resultados de este proyecto, os puedo recomendar que visitéis nuestro sitio web. Encontraréis información sobre el primero y también sobre el proyecto que estamos haciendo ahora. Por favor, visitad pues este sitio web. Uno de los efectos del primer proyecto, y a menudo es importante para las actividades en que hacemos hoy, fue el deseo de las organizaciones participantes de desarrollar planteamientos de justicia restaurativa novedosos, sobre todo en cárceles. En este sentido, hemos visto algunos ejemplos prácticos en una conferencia con visitas en Oxford, en el Reino Unido, y por una parte fueron pues muy interesantes, especialmente para los socios alemanes, con lo que son procedimientos de justicia restaurativa anteriores a la ejecución de la pena, que cumplen unos estándares muy elevados en muchos casos, pero también lo que son justicia restaurativa durante la fase de ejecución son muy desconocidos. Los socios del Reino Unido también estuvieron interesados en el desarrollo y en la promoción política de sus sistemas de justicia restaurativa, que eran frágiles aún. En el proceso de desarrollo de un proyecto de seguimiento que pudiera atender estas demandas, el consorcio socio principal de Thames Valley UK de Alemania expresó su interés en ONGs, en organismos públicos, participantes, científicos y administradores, funcionarios de muchos países europeos. Entre estos países y organizaciones estaban aquellos con experiencia en justicia restaurativa en la cárcel, Reino Unido y Cataluña, así como otros cuyo objetivo era implementar dicha práctica, Croacia, Portugal, Schleswig-Holstein y también un gran número de países y organizaciones interesadas en compartir información sobre el tema, como podéis ver en la lista de organizaciones y que participan en el proyecto. Todo esto condujo a otra solicitud con éxito a la Unión Europea, al proyecto que inauguramos oficialmente hoy. El diseño del proyecto, punto 3, de justicia restaurativa durante la fase de ejecución de la pena, atención y protección a las víctimas. Ya he hablado acerca del objetivo global. Es la nueva directiva 2012-29-UE, de la que hemos oído hablar un poco antes. Y la pregunta más importante en el marco de nuestro proyecto será: ¿cómo puede el interés de las víctimas de delitos y la justicia restaurativa durante la fase de ejecución de la pena en cárceles ser salvaguardada conforme a la directiva? Esta pregunta, al igual que el redactado del artículo 12 de la directiva, tiene una connotación negativa, más o menos destaca que los procedimientos y principios de justicia restaurativa tienen el peligro de poder deteriorar los derechos de la víctima. Es una amenaza realista que se tiene que abordar de forma muy sincera y, como he dicho, profesional. Pero teniendo en cuenta que la propia directiva también tiene por objetivo promover de forma positiva la justicia restaurativa, los procedimientos de ella, si nos fijamos en otras partes de la directiva, por ejemplo, el 46, el artículo 4. En este proyecto también queremos destacar los beneficios de las víctimas de los delitos, así como para que pueden obtener también la sociedad en general con los procedimientos de justicia restaurativa profesionales. ¿Y cómo lo haremos? En primer lugar, tenemos unos objetivos específicos que en nuestro diseño de proyecto emanan de estos objetivos principales. Es promover los siguientes objetivos en todos los países participantes y divulgar los resultados del proyecto en toda Europa, potencialmente también en países que no participan directamente en el proyecto.
Los objetivos específicos principales son, en primer lugar, mejorar las formas de que todas las personas afectadas por delitos de este tipo puedan acceder a los procedimientos de JR, de justicia restaurativa. En segundo lugar, implementar y desarrollar aún más los sistemas de justicia restaurativa ante la falta de ejecución de la pena, especialmente en cárceles. Y el tercer objetivo específico es implementar mecanismos dentro de estos procedimientos que garanticen una decisión bien informada e independiente de las víctimas que participen. ¿Cuáles son las actividades del proyecto? En primer lugar, celebraremos conferencias y visitas del estudio. La primera conferencia se está celebrando aquí en Barcelona hoy y mañana. Tenemos otra conferencia de seguimiento en Oxford el 27 y 28 de noviembre de este año. Y el año que viene nos reuniremos para la conferencia última en Kiel el 26 y 27 de agosto de 2014. Os mantendremos informados e informadas acerca de las conferencias y espero que muchos y muchas de vosotros podáis participar en las conferencias que se celebran en estos otros países. También habrán visitas de estudio, 2 o 3 días de visitas de estudio de los países participantes para obtener un mayor conocimiento de la práctica de la justicia restaurativa durante la fase de ejecución de la pena en todos los países. Estoy muy agradecido de que tengamos la oportunidad aquí en Barcelona del jueves y también el viernes poder visitar cárceles, hablar con personas que están ejerciendo la justicia restaurativa en lugar de simplemente hablar acerca de la teoría. Y lo que también queremos nosotros es la integración de las actividades y los resultados de otros proyectos de justicia restaurativa de la Unión Europea. Y tenemos a muchos ponentes más tarde hoy y también mañana que nos informarán acerca de proyectos similares o afines que traten temas similares a los que tratamos en nuestro proyecto. Esto también es importante, recopilar todas las actividades a nivel europeo y no solamente tener pues un proyecto y no ver qué es lo que están haciendo otros a nuestro alrededor. Las segundas actividades del proyecto son proyectos piloto y formación también de los expertos. Tendremos 4 proyectos piloto en Croacia, Portugal, en Thames Valley y también en Schleswig-Holstein. Estos proyectos piloto pueden consistir en una selección de la solicitud o la aplicación completa de los siguientes métodos y procedimientos. A. Trabajo de grupo con víctimas de delitos, incluyendo una visita guiada a una cárcel y comentarlo con los presos. Esto es una posibilidad. B. Trabajo de grupo con reos. Y C. Diálogos restaurativos, por ejemplo, reuniones de grupos de víctimas, también personas que cometen delitos que no están relacionados entre sí, pero también mediación concreta entre víctimas y ofensores y de forma alternativa en forma de competencias de grupos o círculos de semejantes. Potencialmente también incluyendo conflictos internos en la cárcel. Tenemos toda una diversidad de medidas que serán implementadas en los distintos países donde tenemos proyectos piloto. Y será un poco diferente, iremos a hablar más de ello durante la conferencia. Creo que mañana habrá presentaciones por parte de todos los países de los proyectos pilotos. En paralelo a los proyectos pilotos, también queremos formar más a los expertos, por ejemplo, personal de cárceles, para asegurar pues la sostenibilidad de los logros que se obtengan en los proyectos piloto. También tenemos que pensar en lo que ocurre después de que haya finalizado el proyecto. Queremos pues seguir formando a los expertos en los países que participen para garantizar que las medidas que desarrollamos puedan seguir adelante después del proyecto. El tercer aspecto de nuestras actividades del proyecto es la investigación científica y las actividades de relaciones públicas. La promoción de los objetivos y el diseño concreto y la evaluación de las actividades será acompañado de investigación científica, que será la Universidad de Ciencias Aplicadas, en colaboración con la Universidad de Zagreb, la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, y el Instituto Max Planck del Derecho Penal Nacional e Internacional de Alemania. Todas las actividades serán secundadas por nuestro socio de Schleswig-Holstein, que es responsable de publicar con regularidad artículos acerca de los temas de nuestro proyecto y también de divulgar los artículos para publicación en otros medios impresos. Entre otras formas, a través de los servicios de streaming de noticias RSS. Este es un nuevo aspecto que no habíamos tenido nunca en nuestros proyectos internacionales, que tratamos de tener socios de medios que promuevan nuestros objetivos en la práctica general, que normalmente para el público general, que suele ser algo difícil, porque el interés en nuestros
temas no es tan importante, quizá porque es algo complicado. Por eso tenemos un socio de medios en este contexto. ¿Cuáles serán los resultados esperados del proyecto? Por una parte, tenemos resultados, tenemos una publicación, un libro al final del proyecto, un manual sobre lo que es la justicia restaurativa durante la fase de ejecución de la pena para quienes se dedican, y un programa de formación de expertos, como he dicho, que es muy importante para formación continuada de proyectos, que es importante para la sostenibilidad del proyecto. En lo referente a la consecución de los objetivos del proyecto, los resultados previstos y reales serán un poco diferentes en cada país participante en función de las condiciones y de la administración, las posibilidades que ofrezca la administración política. Finalizaré mi presentación a esta conferencia hablándonos un poco acerca de las expectativas de Schleswig-Holstein, Alemania, en lo referente a los demás países participantes, de los que tendremos más información durante toda la conferencia que celebramos aquí. Esto me lleva al punto 4, pues efectos deseables del proyecto en los países socios, Schleswig-Holstein como ejemplo. Mi organización en Schleswig-Holstein, la Asociación de Ejecución para la Responsabilidad Social en Justicia Penal y el Tratamiento de la Víctima y el Ofensor, comparte una convicción con los demás socios del proyecto de Alemania. Podemos beneficiarnos de la experiencia internacional y deberíamos, como miembros de la Unión Europea, tenemos que tener un interés en comentar e implementar las políticas que ya han sido acordadas a nivel europeo. Y tenemos que implementar esa política a nivel regional, por supuesto. Debido a este credo, mi organización, en colaboración con el Ministerio de Justicia y otras instituciones, tiene una tradición muy larga de participación en proyectos internacionales. En lo referente al tema de este congreso, la experiencia en proyectos internacionales, sobre todo en el proyecto anterior que ya he mencionado, ha llevado a unos avances considerables en la práctica de la justicia restaurativa en Schleswig-Holstein, Alemania, en los siguientes puntos. Relaciones públicas para cuestiones sobre justicia restaurativa en el sistema de justicia en los medios se han acelerado. Definitivamente es lo que ha ocurrido en Schleswig-Holstein. También la directiva acerca de la mediación entre víctima y ofensor por parte del fiscal general fue convertido en decreto. Más números de casos de mediación entre víctimas y ofensores, sobre todo en lo que son mediación entre ofensores y víctimas adultos. La promoción de la justicia restaurativa ha pasado a ser un objetivo explícito del gobierno de Schleswig-Holstein después de las últimas elecciones. Un proyecto piloto para la mediación en delitos o delincuencia juvenil tiene que ser financiado por el Ministerio de Justicia de 2013 hacia adelante. También otros métodos de justicia restaurativa, como por ejemplo conferencias de grupos, pues se han realizado al menos en Schleswig-Holstein. Y en este contexto también la aplicación con éxito de la solicitud del proyecto sobre justicia restaurativa en medios carcelarios, pues también se ha desarrollado. Estos logros han sido posibles gracias al contexto internacional y a los proyectos internacionales. Y han sido posibles porque, gracias a este contexto internacional y a que una red concreta se creó dentro del Ministerio de Justicia de Schleswig-Holstein, que se llama el Grupo de Justicia Restaurativa, que contiene, pues, en el que participan el servicio de la Fiscalía Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, que representa a la policía, también la Asociación de Schleswig-Holstein, mi universidad, la Universidad de Kiel de Ciencias Aplicadas, el Consorcio de Mediadores entre Víctimas y Ofensores y las organizaciones de apoyo a las víctimas. Así pues, hablando acerca de Schleswig-Holstein, parece como que ha habido mucho movimiento. Yo diría que podemos estar muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado la Unión Europea con su financiación y por la inspiración que nuestros socios internacionales nos han dado hasta la fecha. Por supuesto, debido a los buenos resultados del proyecto anterior, las expectativas acerca de los resultados del proyecto actual son altas. Hace 2 semanas, en una visita a Kaliningrado, en Rusia, en el marco de otra de nuestros proyectos internacionales, un representante del Ministerio de Justicia de Schleswig-Holstein me dijo qué espera de este proyecto: una clara visión acerca de la justicia restaurativa en las cárceles, lo que incluye salvaguardas científicamente probadas de las víctimas en estos proyectos. En su opinión, esto sería una extensión de los planteamientos de justicia restaurativa en las cárceles, y en Schleswig-Holstein tendría que ser muy probable. Y como sabéis, no tenemos práctica de justicia restaurativa en Schleswig-Holstein actualmente. Con esta visión
Para la jurisdicción en la que trabajo, pues tengo muchas ganas de trabajar y de ver los resultados de este congreso y de las visitas del estudio, así como las siguientes actividades del proyecto y de en todos los países participantes. Y también me gustaría aprovechar la oportunidad ahora para dar las gracias a todos los ponentes que tenemos aquí en este congreso. Ayer, en la cena, pensé que había muchos y expertos, grandes expertos en el ámbito de la justicia restaurativa, y estoy muy agradecido de que todos hayáis podido venir y que esto pensemos que nos beneficiará a todos nosotros y será muy interesante poderos escuchar. Muchas gracias por vuestra atención.